Bueno, y seguimos con este programa que está muy interesante se acaba de sintonizarnos pues eh, estamos con la psicóloga ayaybet y estamos discutiendo el tema de las adicciones adicciones que eh, ya no son solamente las convencionales de eh, a, como la marihuana la cocaína eh, sino que hay adicciones ya de eh, cibernético de hábito de comportamiento, eh, no solamente hay que inhalar un, un producto para endrogarse, sino que la misma pantalla del celular puede volver adicto a una persona. Y antes del corte estábamos hablando de si es pecado o no, si es inmoral o no. Hay unas, eh, unas fichas que quiero eh, poner en la pantalla de un documento que hizo. Eh, una carta que mandó el, el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios en Roma, donde habla sobre este eh, flagelo de las drogas, y en el numeral 93 dice, la droga o toxicodependencia es casi siempre la consecuencia de una re, reprobable evasión de la responsabilidad, una expresión de masoquismo motivada por la carencia de valores. Ay, ay, ve. La adicción sí. es una enfermedad cerebral. Eh, Eso es lo que yo, yo creo entonces y, y sé como científica. Como científica, entonces usted le resta la responsabilidad subjetiva a una persona. No, al contrario, se, se impone la responsabilidad en una terapia. En una bueno, terapia nosotros hacemos responsable al paciente, pero no culpable de la enfermedad. ¿Entendiste esta parte? No es una decisión propia al final. No, pero aquí la, aquí la iglesia no está diciendo que eh, culpable, no habla de culpable, está hablando de responsabilidad. Habla de una reprobable evasión de la responsabilidad y habla de una expresión de masoquismo motivada por la carencia de valores. Una persona que se droga, una persona como están saliendo ahora en Estados Unidos padres. Drogados con heroína, que caen, que caen y los niños atrás sentados. Uh -huh. Eso es responsable, ¿Eso Eso no es una irresponsabilidad. Es responsable, pero estamos, estamos tratando con enfermos. Sí, sí. son Está, enfermos. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Sin embargo, son enfermos que tienen responsabilidad. Y con esto no, no, no nos vamos a. a. a justificar el discriminarlo, ni mucho menos. Al contrario, la iglesia los acoge. Más adelante, en la próxima cartilla dice. Desde la dimensión moral, el drogarse es siempre ilícito, porque comporta una renuncia injustificada e irracional a pensar, querer y obrar como persona libre. El juicio de ilicitud de la droga no es un dictamen de condena al drogado. Es decir, la iglesia con esto nos está diciendo, no condena al que está drogado, sin embargo, llama la atención a la responsabilidad subjetiva, que usted misma dijo que en consulta se llama una responsabilidad subjetiva. Lo que pasa es que tú tienes que ver que si cuando estamos hablando de una obsesión y de una compulsión, estamos hablando de que hay un camino neurológico que hace que yo no pueda parar, a pesar de tener una voluntad y una responsabilidad de parar. Muchas personas en tratamiento el día de hoy, no han podido parar el consumo a pesar de las consecuencias negativas, a pesar de querer ser responsable. Por eso es que se habla de una enfermedad biopsico-socio-espiritual. Y tú me estás hablando solamente de la parte subjetiva. Tú no me estás hablando de la parte médica. No, un, mom un momento. Uh -huh. dice, el dice el documento. Sí. Y en la próxima, eh, dice, en ese mismo numeral, 92. En la terapia recuperativa del tóxico dependiente es importante el esfuerzo de conocer a la persona y de comprender su mundo interior, conducirlo hacia el descubrimiento o redescubrimiento de la propia dignidad de hombre, okay. apoyarlo, Perfecto. a que resucite a un estado de vida. Saludable. Eso es muy, muy humanista, muy Exacto. humanista. Eso es muy, esa posición es, esto es muy, muy materno, yo diría. Okay. Porque la iglesia es madre y maestra. Okay. Dice la siguiente: hay un acompañamiento. Sí. Eso, eso, en eso estamos de acuerdo, ¿viste? Dice en el 96: la droga es contra la vida, y es cierto. Okay. No puede, no se puede hablar de la libertad de drogarse ni del derecho a la droga. Porque el ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo. Y no puede ni debe jamás abdicar de la dignidad de persona que le viene de Dios. Y menos aún si tiene facultad de hacer pagar a otro por su elección. ¿Y el libre verdrillo, ¿dónde no, tú lo dejaste ahí? ¿Esto? Ya, ya te vamos hablando de otra cosa, tú y yo. No. ¿Dónde me dejaste el libre verdrillo en esa lectura que tú me estás diciendo que crece en ella? ¿Verdad que sí? Sí, uh -huh. a ver, dice la droga dice. es contra la vida, ¿sí o sí. no? estamos de acuerdo en eso no se puede hablar de la libertad de drogarse es decir una persona no puede eh, decir a los de, por los derechos humanos yo tengo el derecho a drogarme okay. eso es lo que está diciendo okay. ni el derecho a la droga es decir yo tengo derecho a, a tener una dosis a tener como una hay dosis. en países como en Suiza porque el ser humano no tiene la potestad de perjudicarse a sí mismo tiene la potestad de perjudicar. Lo grande en no, el mundo, lo, 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 que que quiere, ha, lo que se ha demostrado en el mundo es que el ser humano tiene la potestad y de hecho lo hace, se autodestruye. Sí, pero el, el, la potestad aquí es... En el, el poder. Con, no, no es el poder, es en el contexto de que la vida es un regalo de Dios y no tiene esa potestad para destruirla. O sea, yo no tengo potestad para ir ahora mismo y envenenar el mar Caribe. Uh -huh porque eso fue un regalo que Dios me dio. Sin embargo, yo tengo la libertad de irlo a hacer. Okay. Y yo puedo decir que en mi casa, que yo la compré, yo voy a, yo voy a, 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 a virar un, un, un tanque de gasoil que afecta a la tierra, a, a la subtierra, que te afecta a ti y afecta al vecino, porque yo tengo la libertad. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Y por qué no todos pensamos como, como esa carta? ¿Por qué no todos bueno, en la humanidad? La, la, la iglesia. ¿Por qué no todos eh, piensan así? ¿Qué pasa con la humanidad? Sin embargo, me, me gustaría que nos quedáramos con la, con la última gráfica que dice que es importante el esfuerzo de conocer a la persona y comprender su mundo interior. Es decir, no juzgarlo, acogerlo. En eso la iglesia ha sido una madre y maestra, en ese sentido. Hay muchas pastorales en, el, en todo el mundo entero, en la Iglesia Católica, unas pastorales que acogen a las personas. Eh, desde el punto de vista científico, el acto voluntario de drogarse es inmoral, sí o no. Desde el punto de vista científico, no, nosotros no metemos la moralidad. Porque desde el año 1937. No, vamos a hablar de responsabilidad. Es una, ¿La persona es responsable del acto de drogarse, sí o no? Si es adicto. Si es adicto, con su, muchas veces puede consumir contra su voluntad. O Entonces, sea, que no viene del libre albedrío, ni viene sí. de, un auto, de un acto de responsabilidad. Sí, eh, do, la primera decisión de drogarse. Doctora, eh, si a usted le comienza a doler el dedo gordo ajá, del pie, ajá. usted se va a un podiatra, lo más seguro, ¿verdad? Sí. Entonces si yo tengo problemas con a un la podólogo. droga. Ajá. ajá. Si yo tengo problemas con la droga, yo me voy a un psicólogo, me voy a un psiquiatra, yo hago, yo tengo que hacer algo. Pero para eso habría que entender que el pensamiento adictivo no piensa así. La lógica del pensamiento adictivo comienza primero por el efecto y después se va a la causa. Es como si fuera incapaz de conectar causa con consecuencia es bien sutil lo que yo te estoy diciendo y es algo poco estudiado dentro de lo que son las esferas del conocimiento científico psicológico el pensamiento adictivo lo que dice es, yo quiero drogarme y yo me drogo porque mi esposa me trata mal porque mi familia no me entiende o entonces, sea no está entonces, asumiendo su propia responsabilidad yo le hago una pregunta entonces eh, a usted le gustaría que un familiar suyo una persona que no tiene la capacidad de pensar eh, lo mate para tener dinero por droga, para droga? No. ¿Qué debe hacer en la sociedad nosotros como hermanos de esa persona? Tratamiento. Tratamiento. No cárcel, porque no es del punto de vista represivo, no, que nosotros yo, vamos a solucionar no, el problema. Yo, yo no estoy hablando del punto de vista represivo. Uh -huh. La iglesia aquí en ningún momento ha hablado de represión. La iglesia ha hablado de acoger. Pero si nosotros no ponemos el punto donde hay una responsabilidad subjetiva y nos quedamos en ese medio que quieren lo científico, que es, bueno, es una enfermedad, sí, y bueno, vamos a no, 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 tratar momento Es igual, la, la pedofilia es una enfermedad, pero todos los pedófilos deben estar lejos de los niños, y punto. Aquí no hay, no, pero sí, y son hijos de Dios y hay que acogerlos, sí, pero deben estar lejos de los niños. Y si han cometido un crimen, ir a la cárcel, y son enfermos, estamos en lo mismo. Una persona que se droga irresponsablemente y comete actos irresponsables, Debe, debe como sociedad, pagar. Y no solamente eso, sino que debe asumir su responsabilidad subjetiva. La iglesia lo coge, pero también le dice que hay una responsabilidad subjetiva. Porque entonces el mensaje que, se, el mensaje que podemos llevar hoy es muy delicado. El mensaje que podemos llevar hoy es, bueno, ya yo soy drogadicto, yo tengo una, una, un hábito compulsivo. Eh, obsesivo compulsivo y yo no puedo parar. No no no, tú puedes parar y hay esperanza. Tenemos dos minutos. Okay. Usted tiene un minuto y yo el último minuto para aterrizar eso. A ver, cómo, cómo qué le decimos a esa persona para darle esperanza, porque si nos quedamos en, ¿En que, que es una enfermedad, en que una enfermedad y que ¿Hay bueno solución? yo no puedo parar, bueno. hay solución. La solución es el tratamiento, la solución es alejarlo de su medio ambiente normal y que ingrese a una institución o que haga una terapia ambulatoria en donde su, se modifique su forma de pensar, sus pensamientos distorsionados, en donde pueda parar la compulsión. La compulsión se para con la abstinencia completa. A los programas en la República Dominicana que han tenido éxito son los programas de abstinencia completa, en donde la sustancia química o el comportamiento adictivo deja de ser un hábito y se sale del sistema de la química cerebral. Y comenzamos entonces a dar terapia tras 90 días o 28 días, que es cuando el cerebro comienza a bajar todos esos excesos de dopamina, de noradrenalina y todos esos neurotransmisores. Sí es una enfermedad, pero sí hay solución. No importa si la adicción dura toda la vida en el cerebro o en el cuerpo. Lo que sí importa es que la recuperación es posible y es una realidad. En República Dominicana existen 52 reuniones de narcóticos anónimos. Existen alrededor de 40 instituciones que trabajan con los adictos. Entonces, es un problema que tiene solución. I Amén. Mean. Y en tu iglesia católica te acogemos, te amamos y te damos la esperanza. Siempre diciéndote: hay esperanza. Hay esperanza de retorno, hay esperanza de que pueda sanar. Todo en Cristo lo podemos. Tu iglesia te dice: sé responsable con tus actos. Tu iglesia te dice: te acogemos con amor. Así que hay esperanza. Así Muchísimas bien. gracias, Yaibet, eh, por acompañarnos. Espero que pronto volver. ¿Cómo no? Cómo con no. otros temas más interesantes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía a este programa, Hablemos Claro, ya saben que pueden seguirnos en las redes, arroba, hablemos claro SD, arroba, hablemos claro SD, Gmail, todas las redes con el mismo arroba, hablemos claro SD. Y le invito a que sigan con la programación de Televida. Será hasta el próximo martes que Dios les bendiga.